sismo de magnitud 6.0. Los sismos son fenómenos geológicos que no pueden predecirse. Solo se informa hasta el momento en el que ocurre. Todavía no hay tecnología para poder detectar este fenómeno. El ser humano no puede predecir nada de esto hasta el día de hoy. ¿Pero qué ocurrió? ¿Ocurrirá más veces? ¿Qué tan grave es? ¿Habrá un tsunami? ¿Nos debemos de alarmar? Todos los detalles a continuación. De magnitud 6.0. Frente a la costa de la Libertad, específicamente 37 kilómetros al sur de la playa Misata. La profundidad del sismo fue a 41 kilómetros y se registró a las 10 y 26 de la noche. Básicamente, esta es la información que se tiene. No existe amenaza de tsunami, a pesar que el sismo estuvo ubicado frente a las costas de nuestro país. Se han registrado hasta hace un momento, hasta que sacamos este reporte, 6 réplicas, la mayor de ellas con magnitud de 3.8 grados en escala de Richter. Básicamente, este fue un sismo sentido en la mayor parte del territorio nacional. Fue un sismo ubicado, como lo podemos ver acá en la imagen, en las costas de la Libertad. La intensidad del sismo pues se sintió prácticamente incluso fuera de las fronteras de nuestro país. Nosotros tuvimos aproximadamente una intensidad entre 3 y 4, que fue donde más se percibió el fenómeno. Recordemos que este fenómeno pues es ocasionado porque nosotros estamos ubicados sobre la zona de subducción, es decir, el origen de los sismos es prácticamente nuestra locación geográfica. Ya la Comisión de Protección Civil está activa y estamos monitoreando todo el país para confirmar cualquier eventualidad. Por el momento, pues ya estamos informando. Esta es la información preliminar que se tiene. Luego, aquí podemos ver las imágenes de sismógrafo. Básicamente vemos cómo a partir de las 10 y 26, que es donde tenemos esta imagen, esta gráfica roja, podemos ver cómo se dibuja el evento sísmico. Aquí tenemos la gráfica de dos estaciones. Tenemos la gráfica de la estación del Picacho y tenemos la gráfica de la estación de Ciudad Arce. Entonces, el sismo se siente y se mide a través de varias estaciones sísmicas. Ahorita hemos puesto dos de ejemplo. Esta imagen de arriba es la de Ciudad Arce, y las dos imágenes de abajo son respectivamente Picacho y Ciudad Arce. Entonces, hacemos el llamado a la población para acatar todas las disposiciones de la Comisión Nacional de Protección Civil. Es importante que estemos alertas. Repetimos, no hay alerta de tsunami por este fenómeno. Vamos a seguir informando acerca de la evolución, pero por el momento estos son los datos que se tienen. Se esperaría que ya las réplicas vayan disminuyendo y vamos a seguir informando. También informar que, como veníamos diciendo desde comienzos de la semana, estamos experimentando lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional. Por ejemplo, en la zona oriental hemos tenido lluvias pues desde el departamento de La Unión, San Miguel, y el departamento de Usulután. Asimismo, también se han tenido lluvias en el departamento de Santa Ana, Chalatenango, La Libertad y San Salvador. Esperaríamos que las lluvias continúen durante toda la madrugada en algunas zonas del país. Luego, por la mañana, podríamos ver otra vez condiciones más favorables con sol, y nuevamente por la tarde, el día de mañana, tarde y noche, podríamos tener esta lluvia. Vamos a seguir informando las condiciones del tiempo. Estas condiciones se deben al paso de la tormenta Lisa, que ya dejó Belice, ya se convirtió en depresión tropical. Pero recordemos que, como informamos también a comienzos de esta semana, estamos
en la recta final de la época lluviosa, por lo que este par de semanas podemos esperar todavía precipitaciones, todavía lluvias en todo el territorio nacional. Repetimos, esta es la información que se tiene, un sismo de magnitud 6.0 ubicado al sur de las costas del departamento de La Libertad. Fue sentido en prácticamente todo el país, con mayor intensidad en la costa de La Libertad, Sonsonate, y fue sentido pues en la ciudad de San Salvador, también en la zona metropolitana y en todo el país. Vamos a seguir informando, vamos a seguir actualizando en nuestras redes. Por favor, acatemos las disposiciones y estemos pendientes del pronóstico emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Un dato importante es que los sismos son fenómenos geológicos que no pueden predecirse, es decir, el sismo se informa hasta el momento que suceda. Todavía no existe tecnología, el ser humano no puede predecir este tipo de fenómenos. Lo que sí podemos hacer es estar preparados ante la ocurrencia de los mismos. Si tienen alguna pregunta, estamos a la orden. Gracias. Recuerden que las preguntas son relacionadas al tema. Buenas noches, ministro. Estamos en vivo a través de Telenoticias 21. Algunas personas reportan presencia de lluvia en varios sectores del país, pero en cuanto a lo que pasó del sismo, ¿existe probabilidad de que se registren otros sismos durante la madrugada o en las próximas horas? Sí, como le repito, los sismos ocurren a diario en nuestro país. Nosotros a diario experimentamos pues casi 200 sismos, muchos de ellos no son sentidos por el ser humano. Sí, estamos en una zona altamente sísmica, tenemos un historial de sismos también, entonces tenemos que estar preparados. Por el momento la información que se tiene es que tuvimos este sismo de 6.0 con las réplicas, y si existe la ocurrencia de otro sismo, pues la vamos a estar informando también. Por el momento la información que tenemos es esta. Al momento de ocurrir otro sismo, nosotros lo vamos a estar informando. La población puede estar tranquila, que aquí hay un equipo trabajando 24 horas. Igual la Comisión de Protección Civil está desplegada también en todo el país para contrarrestar cualquier efecto que pueda tener este fenómeno natural. Dos preguntas básicamente para Canal 10. Ministro, sobre las réplicas, ¿qué probabilidades hay que estas se desarrollen durante el resto de la madrugada, y qué debe hacer la población importante en el caso de que se haya percibido uno de estos sismos, incluso estas réplicas que se están registrando, creo que siempre en la zona costera de nuestro país? Sí, recordemos que, como repito, los sismos no pueden predecirse. Nosotros estamos en una zona altamente sísmica. Al suceder un fenómeno de este tipo, especialmente un sismo de una magnitud considerable como este caso que fue de 6.0, pero un sismo ya a partir de 3.8, 4 ya es un sismo sensible y es un sismo que puede ya percibirse prácticamente en todo el país. También existe la posibilidad que estos sismos activen fallas locales, es decir, son fallas que existen en las diferentes zonas de nuestro país, y es ahí donde hay posibilidad de réplicas. Entonces, repetimos, ya tuvimos 6 réplicas, existe la posibilidad, no estamos diciendo que vaya a suceder, pero existe la posibilidad que haya alguna réplica. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dar a la población? Bueno, primero, estar pendientes, acatar toda la disposición de Protección Civil, no correr, siempre tratar de resguardarse y esperar que pase el fenómeno. Y también repetimos, y muy importante, estar pendiente del pronóstico y acatar todas las disposiciones. A veces podrían haber evacuaciones preventivas, pueden haber también ejercicios, digamos, de que las comisiones vayan a revisar o a chequear lo que está sucediendo en el territorio. Y también recordemos que estamos experimentando lluvia. Repito, estamos en la recta final de la época lluviosa, entonces también el sismo pues puede también activar fenómenos como deslizamientos, como derrumbes, y entonces pues por eso es que estamos pendientes. Vamos a seguir informando acerca de la evolución de este fenómeno, y por favor siempre informémonos por las fuentes oficiales, y repito, estaremos actualizando estas condiciones durante toda la madrugada. Muchas gracias, señor ministro.
Hemos tenido las declaraciones que ha brindado durante esta conferencia de prensa el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, quien ha enfatizado que no existe ninguna amenaza de tsunami para nuestro país, a pesar de que este sismo se registró frente a las costas de nuestro país, exactamente en la playa de Misata, en La Libertad. Yo soy Luis Arias y esto fue Alfa Producciones.